Bienvenidos a Adrenalina, el programa de los deportes alternativos, acá por Tigo Sports. Esta semana nos vinimos hasta Santa Ana, específicamente a la cobertura de lo que es la clásica santaneña, una carrera que se las trae, es de las más difíciles acá del área metropolitana. Y esta semana tendremos los ganadores y también todo el ambiente que se vivió en esta hermosa comunidad acá de San José. Así que no se despeguen en Adrenalina. 4, 3, 2, 1. Muchachos,
Y ahora vamos a ver a los ganadores del ala masculina. En este caso, el primer lugar fue José Carlos González con un tiempo de 34 minutos con 39 segundos. El segundo lugar fue José Luis Pirrir con un tiempo de 35 minutos con 33 segundos. Y el tercer lugar se lo llevó Julio Avilés con un tiempo de 33 minutos y 15 segundos. Bueno, es una carrera bastante complicada, ¿verdad? Porque se baja, después se sube y se vuelve a bajar y ya la parte final es plano. Yo creo de que eso al final lastima un poco las piernas, ¿verdad? Pero es una carrera muy bonita. Yo creo de que el año pasado tuve la oportunidad de, por primera vez, estar acá. Puse el récord el año pasado y hoy pues yo creo que estuvimos cerca de nuevamente el récord, ¿verdad? Y muy, muy contento, esperando a Dios también de el próximo año estar acá, gracias a Physical Zone, ¿verdad? A Blue Team, a Juan José Palacio, que ellos son los encargados para poder estar acá el día de hoy, también a la organización, ¿verdad? Venías con una marca en particular, querías romper el récord del año pasado, ¿o lograste tu objetivo este año? Bueno, yo creo de que hoy simplemente hicimos la carrera, tratamos de sacar una ventaja y agarrar un ritmo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que gracias a Dios estamos bien, yo creo que estuvimos, todavía no estoy totalmente seguro como el tiempo oficial, pero esperemos de que se haya rompido el récord y si no, pues igual nos vamos felices con el triunfo, ¿verdad? ¿Estás pensando también conseguir algún tiempo para otras competencias a futuro? Se viene Chile, se viene obviamente el Mundial. No sé si estás buscando algo. Bueno, yo creo que lo que siempre hemos hablado siempre es la maratón, ¿verdad? Buscar marca, ¿verdad? Pero que se nos ha complicado un poquito, ¿verdad? Pero esperando Dios de que sí lo podemos buscar este año y esperando Dios de que sí se nos dé. Ya próximamente estaremos en la 21K de la ciudad de Guatemala, que es una carrera internacional que es muy importante para nosotros allá, ¿verdad? Y esperando Dios de que lleguemos muy bien y hacer bien las cosas, la verdad. Sí, la verdad es una carrera diferente a lo que yo estoy acostumbrado en mi país. No hay carreras así, pues la verdad. Pero se hace una carrera muy rápida porque hay mucha bajada y eso exige que puedas correr más rápido. Había ahí una pica, ¿no? Vos, tu compañero, mano a mano por ese primer lugar. Finalmente, bueno, terminás segundo, pero satisfecho con los tiempos realmente muy cerca, ¿no? Del récord del año pasado. Pues la verdad, me retiro contento para mi país porque a esto vine, a buscar un podio, un lugar a Costa Rica y se me dio. Preguntarte por Chile, ¿no? Que está muy cerca, que hay que buscar las marcas. ¿Qué sensaciones te deja hoy, ¿no? De cara a esa clasificación. Pues la verdad, con ganas de seguir trabajando más duro y seguir sirviendo las cosas. Se me están dando y eso me está motivando. Veníamos con mucha expectativa, la verdad. Hemos estado trabajando muy fuerte. Veníamos decididos a ganar esa carrera, por lo cual trabajamos fuerte. El día de anoche no dormí bien, llegué hoy tarde a la carrera, no calenté, era evidente que al salir rápido me iba a molestar bastante, lo cual me pasó factura, pero sin embargo tratamos de mantenernos ahí para lograr aunque sea el podio. El ritmo que se metió hoy los guatemaltecos, que los vimos separados un poquito al inicio, preguntarte, ¿pensabas llegar a ese ritmo hoy? Sí, claro, esa era la idea, porque para eso estamos trabajando. El lunes hice un entrenamiento que la verdad me dio demasiada confianza para el día de hoy. Hoy pensábamos tratar de bajar de 35 minutos, el año pasado le hicimos en 35-30. Bueno, ahí no se nos dio, son factores que uno no tiene en cuenta, ¿verdad? Un día el cuerpo se siente bien, otro día no. Entonces no queda más que seguir trabajando y felicitar a los guatemaltecos. ¡Fuerte el aplauso! Y 23. Cortesía de la clínica Virgo. En el ala femenina, el primer lugar se lo llevó la señorita Diana Bogantes con un tiempo de 39 minutos con 38 segundos. El segundo lugar se lo llevó Julay Gamboa con un tiempo de 43 minutos y 27 segundos. Y el tercer lugar se lo llevó Andrea Corazzari
con un tiempo de 44 minutos y 50 segundos. Bueno, Diana, gran carrera hoy, entraste primera de las mujeres y de las mejores del general, ¿no? Sí, la verdad, bastante, bastante contenta. No voy a decir que al final fue un cierre fácil, no, fue bastante difícil estos últimos metros acá, pero la verdad es que bien, o sea, para lo que quedaba había que soltar lo que había en el cartucho. Es una carrera que permite hacer buenos tiempos, tiene subidas complicadas y bajadas realmente muy pronunciadas. Muy pronunciadas, todo está, yo creo que en no golpearse demasiado, o sea, encontrar la técnica que a uno le sirva para no golpearse demasiado, pero aprovechar la bajada y no frenarse, porque obviamente ahí se pueden montar ritmos muy rápidos sin que obviamente haya un esfuerzo aeróbico de por medio. Hoy venías por un tiempo en particular, ¿cómo te fue? No venía realmente con ningún tiempo, venía con el entrenador, quedamos en que fuera un termómetro de a dónde estaba mi capacidad de piernas y aeróbica en este momento, antes de ahora sí empezar el proceso de maratón para diciembre. Contanos un poquito cómo es ese proceso, cómo es el tema del mundial, si estás buscando. El mundial ahorita, maratón, se complicó mucho porque no tengo el tiempo registrado en World Athletics, porque no salí de Londres en correr élite, entonces dura mucho más tiempo en jalar esas marcas, entonces perdí el corte para clasificar al mundial. Pero no pasa nada, tengo ahora una maratón en octubre y la maratón en Valencia en diciembre, que creo que puedo hacer incluso hasta un mejor tiempo que el mundial. Por ranking, ¿no habría otra de las posibilidades, ¿no?, de meterse al mundial? Es que creo que ya el periodo de clasificación para maratón ya pasó, todavía están abiertos los de pista, no creo que marcha también, pero ya maratón, ya sí, el corte ya, o sea, inclusive por ranking ya terminó la fecha. Qué linda que es esta carrera, que viene gente de todo el mundo. Bueno, veías a los guatemaltecos, un ritmo realmente que no es normal en Costa Rica. No, para nada. Realmente creo que es buenísimo cuando vienen atletas de otros países, porque ahí realmente uno se permite a uno compararse y decir, uy, debería estar ahí, o me falta poquito, me falta mucho, ¿verdad? Entonces aprovechar eso siempre. Una carrera de muchos años, ¿verdad? Eso es una clásica para nosotros. Una de las mejores carreras que se realizan en el país. Hoy con muy buenas participantes, ¿verdad? Como Diana, Priscila, que son rivales fuertísimas. Contenta por el resultado. Después del campeonato centroamericano le hemos bajado un poquito y para mí el resultado de hoy está perfecto. Entonces estoy contenta. Ahora vamos a trabajar más para la segunda parte del año, a final de año, que queremos ahí ir por la marca del 5000. Agradecer a Oscar Guillén, mi entrenador, ¿verdad? 226 también, que me ayudan en la parte de hidratación y suplementación, que sin ellos de verdad que no podría seguir adelante. Preguntarte cuál era tu objetivo justamente hoy después de los centroamericanos. Venir a probarme, realmente. Hemos estado metiendo mucho, mucho volumen y quería probar cómo eran las sensaciones al solamente dejar a un lado la pista, ¿verdad? Que son diferentes cosas, y venir a correr a puro volumen, ¿verdad? Y me sentí muy bien, me sentí fuerte. De hecho, terminé y dije, uff, puedo seguir corriendo. Tal vez no rápido, pero sí fuerte. ¿Primera vez para vos en esta carrera o ya tenés años? No, muchos años. De hecho, ayer en Facebook me salió un recuerdo de hace 8 años, la gané cuando corrían Cristina Marín, Mónica Vargas, que son atletas referentes del país. Y no, ya muchos años. ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Por qué tantos años eligiendo esta carrera para venir? Hay tantas en Costa Rica y en el mundo. Y bueno, este año tengo dos motivos por los cuales. Primero, que es una carrera muy rápida, muy bonita, ¿verdad? El recorrido me gusta mucho, a mí se me da mucho bajar y entonces me gusta. Y es una de las carreras que se ha mantenido con lo que es la premiación, la hidratación, la ruta. Entonces es una carrera mi favorita, de las últimas, porque ya no se ve. O sea, ya las carreras de ahora se están extinguiendo, la verdad. De verdad que ojalá que los organizadores de carreras sigan manteniendo clásicas como estas, porque esto es lo que necesitamos nosotros los atletas de este país para surgir, para poder representar al país, porque realmente no hay competencias. Preguntarte, mencionaste, ¿no?, que te estás preparando para el cierre de año. ¿Cómo haces esa preparación? Sí, realmente mi objetivo es el récord nacional de 5000 metros, centroamericano no, nacional, que está en poder de Gabriela Traña, y yo anhelo, ese es mi anhelo. Ya estoy ahí a 15 segundos de la marca, entonces ese es mi objetivo. Ahorita estamos trabajando la parte de volumen, pero ya me dijeron, se acabó, vamos con lo duro, entonces ya, adelante, ¿verdad?
En la categoría de sillas de ruedas, el primer lugar fue para Juan Ramón Valladares, con un tiempo de 28 minutos con 43 segundos. El segundo lugar, Lawrence Molina, con un tiempo de 29 minutos y 48 segundos. Sí, claro, por supuesto, y más una clásica como es la Santaneña, ¿verdad? Muy contento, la verdad, de correrle un año más, que Dios nos prestó salud y hoy, pues, en compañía de mi amigo Juan Valladares de Venezuela, que vino a correrla también y estuvo bastante exigente desde el principio y contento por poderla terminar bien, ¿no? Preguntarte, ¿no? ¿Qué tiene diferente, ¿no? De esta carrera? La vimos, es complicada para la subida, es complicada para la bajada, tiene realmente momentos complicados, pero es una carrera que generalmente se puede hacer rápido. Sí, bueno, yo corría la clásica santaneña desde que cuando salía desde Curriabat hasta acá al centro Santana, cuando era en media maratón. Y bueno, ahora en esta nueva distancia que tienen, que ya tienen bastantes años saliendo desde Canal 7 hasta acá, pues para nosotros en silla de ruedas es un poco retador porque hay su ascenso bastante fuerte y luego el ascenso acá a Santana, que es bastante duro, que hay de todo un poco, ¿verdad? Y bonito el recorrido. Yo creo que no mejoré el tiempo el año pasado, pero la verdad que contento porque estuvo muy exigente. ¿Venías con algún objetivo para el día de hoy, algún tiempo personal o algún tiempo, bueno, ya para competencia? Bueno, estoy un poco cargado porque estamos entrenando con el objetivo específico de lograr la marca en los 100 y 400 metros en los Juegos Panamericanos. Entonces era una carrera como para estar presente, para hacer un poquito de ejercicio, porque estamos con cargas de pesas y haciendo trabajos de pista. Ya esta es mi última carrera nacional y pues empezamos ya lo que es el trabajo de pista esta semana para, si Dios lo permite, el 17 estar en la Ciudad de México intentando la marca para estar en los Juegos de Santiago, Chile. Ahora es preguntarte una última, las sensaciones de hoy, ¿no? Para lograr esa marca en Chile, ¿cómo fue hoy la preparación? Bien, o sea, intenté subir un poco fuerte a Nonos y el Alto de las Palomas, que era donde me exigía de mi físico, y me sentí fuerte, ¿verdad? La silla me funcionó bien, está todo funcionando bien. Ahora, a final detalle esta semana en la pista del Estadio Nacional para hacerlo todo bien, si Dios lo permite. Deporte. Agradecer también a la gente de Tigo Sport, que está por acá también. Hoy, en esta clásica santareña. Seguimos. Primera vez que vine a correr esa carrera, era una clásica, estaba pendiente y pues vinimos a... Bueno, 34 años, ¿no? Se olvidaron de venir, hoy vinieron para el año 35, pero ¿qué tiene de especial escalada Herrera para alguien novato o primerizo, ¿no? En este tipo de competencia. Bueno, había querido venir muchas veces, pero por una u otra razón se me había dificultado venir, pero era una carrera que yo quería venir porque es una clásica, es una carrera de mucha fama, de muchos años, pues que todo el mundo quiere correrla. Sentir el Alto de las Palomas, a ver qué se siente, de verdad que se siente. Y el cariño de la gente, ahí veíamos el recorrido, mucha gente en la calle, ¿no? Saludándose, esto es parte, ¿no? Claro, es muy emotivo que la gente esté en las calles y nos grite y nos aliente y nos motive. Ya faltando unos kilómetros uno siente que le falta ese empujoncito para llegar. Pero de verdad, muchísimas gracias porque de verdad es como una fiesta. Una carrera que tiene sus pros y sus contras, obviamente subidas complicadas y bajadas muy pronunciadas, ¿no? Tal vez no todas las carreras tienen algo así. Bueno, sí, uno quisiera creer que es mucha bajada, pero no, es una carrera que engaña porque la primera parte pues tiene mucho plano falso y vienen dos cuestas que son un poco difíciles, luego el Alto de las Palomas, que de verdad que es bien, bien complicado, y después viene una bajadita, pero la otra parte que es pues bien difícil, exigente, compensa la otra parte, de verdad que tiene de todo. Venimos a disfrutar hoy la primera vez de esa santaneña, una carrera muy bonita. Hicieron todo el viaje desde Punta Arenas, ¿cómo se han preparado, ¿no? Para una carrera que no es parecida a ninguna, tal vez, de las que tenemos en Costa Rica? Sí, es una carrera muy, muy, muy diferente. Hicimos el viaje desde muy temprano en Punta Arenas y otros compañeros también que pertenecemos a ese mismo grupo que vivimos acá en San José. Entonces, nos organizamos para venir a disfrutar. Para los porteños es bonito venir a participar a estas carreras, más que allá no tenemos este tipo de trayecto que es sub y baja, o sea, mucha bajada. Entonces, venir a aprovechar y disfrutar. ¿A qué hora se madruga un día como hoy si viene de Punta Arenas? Sí, no se duerme, porque en todas las carreras ya uno sabe que viene a correr, entonces no se duerme, se prepara uno 3 de la mañana y 3:30 ya se viene y se emprende el viaje.
muy, muy temprano de Punta Arenas para poder estar acá y prepararnos para la salida, ¿verdad? Preguntarte por eso, las subidas, las bajadas, algo que en Punta Arenas no ves, ¿cómo lo sentiste hoy? Sí, es difícil, es difícil. Allá tenemos esos terrenos muy pocos, entonces se busca las partes más altas, lo que es Esparza, Miramar, para poder asimilar esos trayectos, pero meses antes sí nos preparamos con esas dificultades para venir a afrontar una carrera que también es muy rápida, es muy rápida. A muchos nos gusta más subir que bajar, entonces, pero hoy sí fue mucha, mucha bajada. Sí, nosotros tratamos de recoger los residuos, digamos, que los otros corredores van dejando de camino, aparte también de otro tipo de material que encontremos de camino. ¿Cómo inició esta iniciativa? Eso se fue a raíz de Alan Hidalgo, es el fundador, digamos, y él fue el que inició esto en armonía con el medio ambiente porque vio la cantidad, ¿verdad?, de contaminación que hay últimamente. ¿Cuánto recoge normalmente una carrera como esta? No tengo ahorita el monto exacto, pero sí, recogemos por ejemplo unas 9 bolsas por ahí. ¿Y qué les dice los colegas que corren o la gente de la competencia de tenerlos acá? Sí, vieras que todo es muy bonito porque todo el mundo nos apoya y nos trata más bien de ayudar. A veces se nos une gente también a recoger los mismos residuos y a echarlos en las bolsas que llevamos nosotros. ¿Cómo se mantiene la concentración? ¿No? Porque uno tiene que correr, mirar si hay basura, recogerla. O sea, es mucho trabajo al mismo tiempo, ¿no? Y tal vez al primer kilómetro, el segundo no pasa nada, pero ya cuando estás en el final, la cabeza ya no piensa de la misma forma. Sí, claro. Vieras que nos reunimos muy bien, nos organizamos muy bien. Entonces, digamos, unos corren primero y los últimos 2 kilómetros van haciendo plugging, que les llamamos nosotros. Esto fue lo que se vivió desde Santa Ana, en la Clásica Santaneña 2023. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Adrenalina. Que la pasen bien.